Nadie hubiera imaginado que el nuevo y divertido cover de Tongo Shop Sui le haría ganar al artista fuertes críticas en las redes sociales. Reconocidos youtubers como Mox y Giorgio descargaron su arsenal contra él. No sé si este video a continuación es el peor regalo de Navidad. Es el peor cover que he escuchado en mi vida. Hay muchas personas que buscan fama, ¿pero a cuesta de qué? Esto es una de las cosas, este vídeo, que nunca jamás te va a cambiar la vida mejor. O sea, te la va a destruir, te va a destrozar por dentro, te va a reventar los intestinos. Ante esto, el autodenominado Letongue le contestó a cada uno de ellos. De título, el señor Mox pone el peor regalo de Navidad y pone mi canción, Chop Suey. ¿Cómo puede ser posible que tú, siendo peruano y sabiendo que Tongo ha llegado a otros niveles, tú como peruano puedas hablar de mi persona mal? Tongo no solo le llamó la atención, sino que le hizo recordar sus años de trayectoria artística. ¿Cómo tú puedes hablar y decir, Mox, que Tongo, dedícate a otra cosa, que quedas en ridículo? ¿Cómo vas a hacer cualquier cosa para ser popular? Oye, tú estás loco, Mox. Yo soy popular antes que tú nazcas. Pero la molestia de Tongo traspasó fronteras y llegó a España, respondiendo así al youtuber del Rincón de Giorgio. ¿Qué hablo de ti, amigo Giorgio? Tú eres español. Tú ves el video, te ríes, está bien que te rías porque causa risa el pronunciamiento que yo hago, porque yo lo hablo en Tonglish. Giorgio, amigo, la única forma para que tú quedes bien conmigo, analiza la cumbia. Quiero que me entienda. Tongo se mostró indignado y exigió a ambos una disculpa. Y esos detractores que son pocos, diciendo que yo soy una vergüenza. ¿Por qué tanto odio, tanta marginación hacia mi persona? Tal vez no lo hayan hecho con mala intención, pero el cantante está molesto. Esperemos que esto no sea el inicio de una nueva guerra a través de las redes sociales.